Hola, soy Edda Pujadas y vamos a estar, como siempre, conociendo, enseñando y mejorando el mercado de real estate en Miami. Hoy vamos a responder 8 preguntas básicas para comprar una casa en Estados Unidos siendo extranjero. Comprar una propiedad en Estados Unidos puede ser algo diferente que hacerlo en otras partes del mundo, por lo que según la Asociación Nacional de Realtors hay 8 preguntas claves que debes hacerte antes de firmar un contrato de compra. Aquí voy a compartir contigo estas 8 preguntas y te voy a dar las respuestas a cada una de ellas. 1. ¿Dónde se buscan las propiedades? Si bien como usuario tienes miles de herramientas en internet, los realtors tenemos acceso a un sistema de búsqueda avanzada popularmente conocido por sus siglas en inglés como MLS, donde podemos encontrar todo lo que necesitas saber sobre cada casa, apartamento, townhouse, lote de tierra, espacios comerciales o industriales y negocios. Así que si viste en internet alguna propiedad que te gusta o te llama la atención, lo ideal es que le pidas a tu agente inmobiliario que la verifique en el MLS. 2. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso después de firmar el contrato? Generalmente de 30 a 45 días, y esto va a depender de varios aspectos, como por ejemplo si la compra se está haciendo a través de un financiamiento bancario o de contado, y de si la propiedad está bajo una asociación de condominio a la cual hay que aplicar y esperar por su aprobación. 3. ¿Bajo qué nombre debo comprar? Como extranjero lo puedes hacer a nombre personal, pero es recomendable utilizar la estructura de corporaciones de responsabilidad limitadas, conocidas como LLC, que fácilmente pueden ser creadas en Estados Unidos por contadores o abogados y van a proteger tu inversión a nivel legal y tributario. El proceso para la formación de esta corporación lo puedes hacer sin estar en el país. 4. ¿Cómo puedo pagar la propiedad? Bueno, pues obviamente de contado a través de un préstamo para extranjero que puede ser obtenido mediante cualquier financista en Estados Unidos, para lo cual vas a necesitar una inicial del 30%. 5. ¿Qué son los gastos de cierre? Son los costos relacionados con el traspaso de la titularidad, el seguro del título, los impuestos y el procesamiento del préstamo en caso de que lo haya. Estos representan un aproximado del 2 al 5% del valor de la compra, así que también ten presente que vas a necesitar tener ese dinero. 6. ¿Cuánto tiempo debo estar en Estados Unidos para hacer la compra? Esto depende, básicamente, de tu país de origen y de tu tipo de visa para ingresar al país. Igualmente, puedes hacer la compra sin tener que venir. Muchos inversionistas escogen no ver la propiedad en persona, sino que se apoyan en la información, fotos y videos que son enviados por su agente inmobiliario. 5. ¿Debo estar en Estados Unidos para cerrar la transacción? Es lo ideal, pero también puede apoyarse en los procesos de notarización a distancia que ofrecen la mayoría de las compañías de título. 8. ¿Cómo me puede ayudar un realtor? El trabajo de un realtor va mucho más allá de buscar la propiedad, pues estará a cargo de la preparación de contratos, de coordinar y negociar las inspecciones, avalúas y todas las partes del contrato. Los realtors contamos además con un equipo de contadores y abogados que lo ayudarán en todo el proceso. Esto es todo por hoy, hasta un próximo episodio.